Tito Scarpa, patrocina la teva. No us amoïneu, eh? Eh, continua sent estiu, eh? Que mira, mira, mira que camiseta d'estiu. Estem d'estiu a la teva encara, clar que sí, 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 sí. Però, en comptes d'estar a la platja, hem decidit que seria bona idea estar al mercat de Sant Roc, perquè en aquest lloc, precisament, vam tenir les teresines, aquelles dones tan meravelloses d'aquell programa de Sant Roc, que va ser or. La Socorro sale guapa sempre. Qué tensión. No te digo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y vamos a la Paloma, ya sabe, a ligar. I a echar un polvito. Pensem que potser la superstició ens portarà a trobar personatges encara més captivadors aquí dins al Mercat de Sant Roc i el cap a la fi d'estiu no és més que el dia a dia, no? El continuar fent vida normal i continuar comprant. Per aquest motiu, i en honor a totes les dones i homes que s'encarreguen de la casa, a la teva, al Mercat de Sant Roc. I una dona que surti. Ea. No està bé només parlar amb les persones que compren, perquè jo penso que és bona idea també parlar amb la gent que treballa. A que sí? Sí, i tant. Claro. El pescador del mercat. Jo hago de todo. Repongo, vendo, descargo el camión, monto la cámara, lo que surja, que va, de todo. ¿Cómo te llamas? Que no te he preguntado. Jordi. Esto es un programa de pedir canciones que se llama La Teva. ¿A qué lo ves? Sí. Todo el mundo lo ve, incluso esta señora que tienes aquí al lado lo ve. Es muy fan. Es de pedir canciones. El culo, ¿sabes? Pues yo quería pedir una de Metallica, la de One. Me gusta así de toda la vida. Desde que tengo 14, 13 años, una pasada, una barbaridad. O sea, increíble. ¿Y se la quieres dedicar a alguien de tu misma tribu urbana? Pues se lo voy a dedicar a mi hermano. También le va el rollo así, siempre va con unas pintas, unas barbas. ¿Es un vikingo o vikingo? Pues para todos los vikingos, ¿no? A la teva, Metallica, por primer cop ya va de ya. ¡Hala! ¡Venga! Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué? Aquí, trabajando en el mercado. Hemos aprovechado un descanso de que no hay mucha gente ahora y ahora venimos y nos hemos metido aquí. Nos da igual. ¿Qué os parece? ¿Tú quién eres? Ah, pues yo de la charcutería de frente. Ah, soy la competencia, ¿no? Sí, 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 pero es igual. Aquí hay compañerismo. Necesitamos los clientes, pero no pasa nada. ¡Para ahí, vigila la parada! ¿Tú cómo te llamabas? Yo me llamo Paqui. ¿Charcutería? ¿Qué vendéis en la charcutería principalmente para toda la gente que no lo sepa? De todo, mira, vendemos chorizo, fuet, jamones, vendemos libritos hechos. Aquí se puede comer de todo. Pero libros de estos de leer. De ciencia ficción, de. Estamos en verano. Sí. ¿Eh? ¿Cómo lleváis la operación bikini? ¿Estáis preparados para poneros morena? Nosotros no nos sobra ni un gramo. ¡Bikini, dice Maroli! Pero bueno, pero que vais a ir a la playa a poneros morenas, ¿no? Claro que vamos a ir a la playa si la tenemos aquí al lado, cerquita. A pie de... No, no se dice así. A tiro de... ¿Cómo se dice la expresión? A tiro de piedra. ¡A tiro de piedra! ¡A tiro de piedra! Pedir canciones. ¿Hay algún cantante así que os guste o algo así? ¿O qué? Mirando a la charcutería. ¿Qué os viene a la cabeza? Está un chico muy guapo que se llama Dani Martín. ¿A qué te recuerda Dani Martín? ¿A un trozo de mortadela de pavo? A un snowboard. Que estaba como un queso. Esto es queso de cabra, que el Dani Martín está mejor que el queso de cabra. ¿Cómo haces eso? Ven aquí, ven aquí, ¡en carne! ¡En carne! Y quiero que todo vuelva a empezar. Que todo vuelva a brillar. No me lo sé, y mi hija me sabe todas las canciones. Bueno, adiós, adiós, que me vea mi parada. Corre, que te roban. Yo se la dedico, mira, al Pepe de los cupones. ¡Pepe! ¡Uy! Mi jefe me echa a la calle. Se la dedico al Pepe. Se la dedicas al Pepe. Pues nada, para el Pepe, el queso de Dani Martín. El que enseña el queso, mujer. ¿Dani Martín? ¡A la teva! ¡Un beso! ¡Un queso! Mira. Ya. ¡Ojos! ¡Ay, que saca con la mano la marrana! Bueno. ¿Te has dado una parada, Manuts?
Estem en una parada de què? De menuts. De menuts. Els callos, els caps, el feixa, tot això està boníssim. Bueno. Que nosaltres sabem com utilitzar. Gràcies, gràcies. Com us dieu vosaltres dues? Jo, Mari Carme. Esther. Porteu unes samarretes que són iguals. I jo no sé si perquè us vam dir ahir que vindríem, us heu posat així en plan conjunto. Perquè estem fent ofertes i els dijous és el dia dels preus endemoniats. Totes les parades fan una oferta el dijous. A tots que vinguin al mercat i s'aprofitin de les ofertes que estan molt bé. S'han de comprar ulls i coses. Estem a l'estiu. Encara que aquí no es noti molt perquè estem així tancats, però estem a l'estiu. Què fareu aquest estiu vosaltres dues? A la platja sí que anirem, i tant. A la platja de la Bona s'ha d'anar. O a posar-se moreno i veure... I veure mercancia buena, no? Ah, i tant, sí, perquè per aquí no hi ha molta. Us ha vingut alguna cançó pel cap així que més o menys estigui bé, que penseu que a la gent de casa els hi pugui agradar i tot això? Doncs mira, com que a l'Esther li agrada molt els Rolling Stones. T'agraden els Rolling? M'agrada, m'agrada. És una rockerilla. Doncs bé, aquí amb els Espojos i tot això al Mercat de Sant Roc, us deixem amb els Rolling. Avui, qualitat, qualité. ¿Pero qué me tienes que decir? ¿Dónde se compra? Oye, graba bien los precios que están baratos. Que me ponga graciosa, ahí viene. Hola. ¿En catalán os va bien hablar? No. Corta. Yo me digo Óscar. Y yo Pepi. Pepi lo parte. Pepi, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Qué vendéis por aquí? A ver. Pues mira, todas las cosas de droguería y perfumería. Bueno, bonito y barato. ¿Tú no has pensado alguna vez, como yo he pensado a veces, que el nombre de droguería... ¿Droguería? ¿Drogas? Esto es de pedir canciones. Sí. ¿Qué canción me vas a poner? Luz Casal. Hay una clienta que me llama. Ay, aquesta dona no está comprant res, vull dir, está fent, está parlant. ¿Te gusta Luz Casal? Pues me gusta la de ¿Por qué no vuelves, amor? La Pepi tenía una chuleta. Pepi, Pepi, saca la chuleta. No. ¿Te sabes alguna de Luz Casal así que tú pudieras arrancar y decir? No voy a arrancar nada. No, ni. ¿A quién se la quieres dedicar? ¿A quién se la queréis dedicar? Pues a mi marido y a mis hijos. No sé, a mi hermano que se ha quedado en casa jugando a la Play. ¿Quieres decir algo a la persona que le has dedicado la canción, a esa cámara de allí? Yo, pues, no. Mira, aquí, pide... Doncs aquí amb la Pepi i el seu fill us deixem amb Luz Casal, que ja havia de tocar la teva, no nos havíem puesto nunca. Ja pots dir adiós. Adiós, hasta otro día, adiós, adiós. Ya estamos recogiendo, el nuestro programa también es recuya mateix. Ya estamos cerrando, ¿eh? Lo último será lo mejor. ¿Cómo os llamáis vosotras? Yo, Toñi. Esther. Kiara. Kiara, ¿de dónde eres, Kiara? De Brasil. Ah, yo te ponía de Cáceres. La mejor carne de Badalona, de España y del mundo mundial. Ole. Oye, aquí no, yo llevo unas cuantas carnicerías y charcuterías, aquí no hay competencia. Bueno, a veces sí un poco, pero ahí está la gracia. Ah, soy la competencia, ¿no? Sí, pero es igual, aquí hay compañerismo. Ah, bueno. Positividad. A cagar el resto de establecimientos a poder ser. Esto es de pedir canciones, uno se llama La Teba, ¿eh? Estamos en la temporada de verano. ¿Vas a hacer algo este verano así especial, así graciosillo? A las playas, que tengo que ir a la playa por la niña. Pues de verdad me quedaré en mi casa en el sofá. Que pero una niña te obliga. Me obliga. Oh. ¿Te quiere decir algo tu hija? Claro. Ay, que crezca y se vaya de casa ya. ¿Qué voy a matar a saber? ¡Claro! ¿Cuántos años tiene? Tiene 8. Madre mía, si te quedan 10 años de esclavitud. Hola, Taylor, le digo que mire, ¿no? Le digo horario. ¿Por qué? Claro, era para decir que ya está, ¿no? Restaurante, creo. ¿Qué cantante así os gusta un poco a las tres? Así que os pongáis de acuerdo y digáis, este, mira. David Bisbal. ¿Te gusta David Bisbal? No. Es que... La última de David Bisbal. Es que el nombre es complicado. Es difícil. ¿Quieres decir algo así muy de esto que no sepamos lo que quieres decir? Venga, va, di algo. Exacto. Pues es igual, hola. Lo que pasa es que hablamos hoy, en vez de hola, decimos hoy. Ah, mira, está gracioso. Narrando, ¿no? Hoy. Felipe VI lo va a arreglar todo. ¿Qué? ¿Los va a arreglar? Felipe VI lo va a arreglar todo. Vamos. Ella no sabe lo que quiere. Nos portan bien. ¿A quién le voy a dedicar a David Bisbal? A ver. Bueno, a mí, claro. Dile que te haga el baile de matar la cucaracha. ¿Qué? ¡Mira! Després d'aquestes classes de salsa i després d'aprendre com s'han de matar cucaratxes, no? Doncs posem en David Bisbal, tu, i mira, i que sigui el que sigui.
Doncs, com hem dit al començament del programa ja, doncs hem pensat que seria bona idea venir al mercat. Per què? Perquè el mercat també es viu l'estiu, de fet. Mireu quina coseta més graciosa. Si és que mira, si ho tenen tot molt preparat. És que clar, com diu l'eslògan, este verano presume de mercado, eh? Clar, hem de venir al mercat. Avui estem al mercat de Sant Roc, però hem d'anar a tots els mercats. A comprar, a fer vida, a fer país. Només us puc recordar que la setmana que ve sí que serem a la platja, la setmana passada vam estar-hi, la setmana que ve hi estarem, la teva TV, a Facebook i a Twitter, on sempre, clar, si tot és igual, això no canvia mai. Esperem la setmana que ve, continuem el juliol aquí amb tota la calor i tota la cosa i tot l'estiu i... Oh, a la teva, ala, anem a veure què. ¿Te quiere decir algo tu hija? Ay, ¿qué crees que se vaya de casa ya? Titus Carpa ha patrocinado la teva.